Miércoles 28 de abril, este es miércoles de San José. Hoy quiero invitarlos para que oremos, sobre todo en la víspera de la fiesta del 1 de mayo de San José Obrero, por todas las personas que no tienen trabajo. Esa va a ser la oración que vamos a hacer hoy. Más porque tú y yo podemos levantarnos en oración, tú y yo podemos levantarnos también en un clamor de oración por lo que ha sucedido en el día de hoy. Todos sabemos que hoy ha sido día de paro nacional. Nosotros vemos los noticieros y nos aterran las manifestaciones de violencia. Nosotros como Iglesia Católica estamos de acuerdo con la protesta social cuando es justa y cuando es pacífica. Cuando hay desmanes no podemos apoyarla porque la violencia no viene del resucitado, no viene de Dios. A veces de personas vamos a encontrar críticas hacia ti, hacia mí, porque pareciera que fuéramos de alguna manera cómplices por nuestro silencio, porque muchas veces no salimos a marchar. Pero es que el arma que Dios nos ha dejado es el arma de la oración. Esta noche, acá, reunidos en torno a nuestro Padre San José, por la intercesión de Él, por el amor que le tenemos, ¿qué tal si nos unimos al clamor de tantos colombianos que sienten que las cosas no están bien, que no está bien el tema de la reforma tributaria, que no está bien el uso del glifosato para, en los cultivos ilícitos, que también ha sido una denuncia de la Iglesia? ¿Qué tal si tú y yo pues, somos distintos? Y somos distintos porque en vez de gritar, en vez de poder, digamos, hacer actos de alguna forma agresivos, oramos. Ese es el arma que el Señor nos ha dejado. Por eso tú y yo somos cristianos, por eso tú y yo somos católicos. Entonces, vamos a poner a nuestra patria Colombia, vamos a poner a nuestro país, a nuestra sociedad, a la enfermedad que tenemos, al cáncer que tenemos, que nos impide reconciliarnos, que nos impide vivir el espíritu de la Pascua, cuando Jesús dice, mi paz les dejo, mi paz les doy. Lo normal que hay, el veneno que hay es furia, es el grito que no permite escuchar al otro. Tenemos que reconocer que nuestro país y nuestra sociedad está dividida. Tú y yo clamamos en esta noche, queremos ser instrumentos de paz, queremos ser instrumentos de reconciliación. No vamos a salir, aunque algunos de pronto de los que están conmigo salieron a la calle, pero queremos de alguna manera también cuidar la vida en este pico de pandemia tan tremendo, tan feroz que tenemos acá en Colombia. Y nuestra labor es interceder. La Sagrada Escritura dice, si el Señor no construye la casa, en vano se cansan los albañiles. Si el Señor no vigila la ciudad, en vano vigilan los centinelas. La tarea nuestra es la oración. Cuando vayas a orar, entra en el aposento, ora al Padre que ve en lo secreto, y el Padre que ve en lo secreto responderá a nuestro clamor. Muchas personas nos pueden criticar de tibios, de que no tomamos partido, pero nosotros sí tomamos partido por el reino. La Sagrada Escritura dice que el reino de Dios, reino de justicia, de amor y de paz. Así que hoy clamamos para que haya justicia, para que sea retirado totalmente ese acuerdo de reforma, ese proyecto de reforma tributaria sea totalmente sacado. Y oramos también para que por fin podamos de alguna manera vivir la paz que Cristo nos dejó. Recuerda, vamos a tener en esta oración a San José, nuestra patria Colombia y los trabajos. Porque una de las situaciones difíciles que nos ha traído la pandemia es que las personas no tienen trabajo. Es que las personas han perdido las fuentes de entrada. Hay muchos negocios que han clausurado, hay muchas personas que han sido despedidas. Y por supuesto, mientras no haya justicia, mientras haya hambre, mientras haya tanto trabajo informal, pues la situación se agrava. Pero tú y yo creemos que al orar y al pedirle intercesión a San José Obrero, pues vamos a ver cómo Dios responde y responde abundantemente. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si conoces la necesidad de una familia que está pasando necesidad, si conoces a alguien que no tiene trabajo, si conoces en tu vida están pasando una necesidad laboral o económica, ponla en el chat.
ponla en el chat. Señor, te estamos pidiendo trabajos dignos, trabajos bien remunerados, prosperidad. Tú y yo no maldecimos. La maldición nunca. Ni a los gobernantes, podemos decir que el gobernante es injusto, pero no maldecimos ni gobernante, ni maldecimos la tierra que Dios nos ha dado. Tú y yo no podemos andar en un doble mensaje de que Colombia es linda, de que Colombia es hermosa, y todos nosotros conocemos el regalo que Dios nos dio al crear este lugar donde vivimos y de alguna manera maldecirla. Nosotros no maldecimos, sino que bendecimos. Comenzamos con nuestra oración de intercesión, oración en paz. No olvides que al terminar esta oración la puedes recomendar a amigos, a familiares, a decirle: ora esta noche por Colombia, ora esta noche por nuestra patria, oremos por el trabajo. Donde el hombre, tú y yo no podemos, Dios sí puede. Nosotros hacemos lo posible, que es orar, Dios hace lo imposible, que es concedernos la gracia que estamos pidiendo. Oh San José, mi protector y abogado, recurro a ti para que me implores la gracia por la que me ves gemir y suplicar ante ti. Es verdad que los sufrimientos presentes y las amarguras son quizás el justo castigo de mis pecados. Reconociéndome culpable, ¿deberé por eso perder la esperanza de ser ayudado por el Señor? Ah, no, me responde tu gran devota Santa Teresa. Ciertamente no, oh pobres pecadores. Dirigíos en cualquier necesidad, por grave que sea, a la eficaz intercesión del patriarca San José, id con verdadera fe a él y seréis ciertamente escuchados en vuestras peticiones. Con tanta confianza me presento, por tanto, ante ti e imploro misericordia y piedad. Tú, en lo que puedas, oh San José, préstame socorro en mis tribulaciones. Suple mi falta y, poderoso como eres, haz que obtenida por tu intercesión la gracia que imploro pueda volver a tu altar para honrarte con reconocimiento. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvido, oh misericordioso San José, que ninguna persona en el mundo, por gran pecadora que sea, haya recurrido a ti quedando defraudada en la fe y en la esperanza puesta en ti. Cuántas gracias y favores has obtenido a los afligidos, enfermos, oprimidos, calumniados, traicionados, abandonados, recurriendo a tu protección han sido escuchados. No permitas, oh gran santo, que yo sea el único entre tantos que quede privado de tu consuelo. Muéstrate bueno y generoso también hacia mí, y yo, dándote las gracias, exaltaré en ti la bondad y la misericordia del Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh excelsa cabeza de la Sagrada Familia, yo te venero profundamente y de corazón te invoco. A los afligidos,
que te han rezado antes que yo, les concediste consuelo y paz, gracias y favores. Dígnate, por tanto, consolar también mi alma dolorida, que no encuentra descanso en medio de las injusticias de las que está oprimida. Tú, sapientísimo santo, ves en Dios todas mis necesidades antes de que yo te las exponga con mi oración. Tú, por tanto, sabes muy bien cuán necesaria me es la gracia que te pido. Ningún corazón humano me puede consolar. De ti espero ser consolado, oh glorioso santo. Si me concedes la gracia que con tanta insistencia yo pido, prometo difundir la devoción hacia ti, ayudar y apoyar las obras que en tu nombre surgen para alivio de tantos infelices y de los pobres moribundos. Oh San José, consolador de los afligidos, ten piedad de mi dolor. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Verdaderamente se siente gozo espiritual, se siente respaldo de Dios cuando oramos y cuando confiamos nuestra vida en Él. Estamos, amigos de San José, estamos preparando una gran celebración de Pentecostés con la vigilia. Nosotros en la iglesia de Manizales estamos preparando la mejor fiesta que se merece el Espíritu Santo, la fiesta de Pentecostés. Y como ustedes se dan cuenta, tenemos aquí tres velones, porque usted también puede hacer parte de la celebración de la vigilia de Pentecostés adquiriendo uno de estos tres velones. Usted lo adquiere, usted nos va a mandar la intención especial que nosotros vamos a poner acá a los pies, por mi familia, por mi hijo. Y este velón va a estar en el día de la vigilia. Nosotros, después de la vigilia, después del 22 de mayo, nosotros nos vamos a encargar de que usted lo reciba, contra entrega, en cualquier ciudad del país. Y las personas que son de Manizales, pues por supuesto que vendrán a reclamarlo acá, a la curia. Va a ser una experiencia espiritual que va a ayudar en tu crecimiento, que va a ayudar en este mes de mayo, que es mes mariano, que comienza. Nosotros tenemos grandes sorpresas para el mes de mayo. Desde la arquidiócesis, desde el equipo de comunicaciones, se van a dar cuenta de que este mes de mayo, mes mariano, también con la llegada de nuestro nuevo arzobispo, va a ser maravillosa. Va a ser llena de gracia. Va a ser llena del poder del Señor. Terminemos entonces con la oración para pedir trabajo, en la que le vamos a implorar a San José que nos ayude, que hayan muchas fuentes de trabajo, que hayan milagros, que muchas personas que llevan tiempo esperando, personas que de pronto ya tienen en su corazón como un no, personas que son honradas y personas que son muy buenas y que están de pronto afectadas porque no tienen empleo, por la oración y por nuestra intercesión, oración de intercesión, esas personas muy pronto reciban la noticia de que están contratadas. Oh querido San José, mi bendito escolta y único guardián, el más juicioso y bondadoso hombre con un corazón tan noble y un alma armónica y gloriosa llena de afecto, acudo a ti en mi agobio para pedir tu auxilio. Pon tus amorosas manos en mi crítico problema laboral y solicita al Dios Creador que con su bondad inagotable esparza su espíritu sobre mí y que por su majestuosa disposición me salve y dé solución a tan desesperada situación. San José, jefe y dirigente de la Sagrada Familia, el más confiado y obediente hacia la voluntad de Dios, con una fidelidad intachable como esposo y el más honorario padre adoptivo, que con el sudor y rasguños de tus manos diste alimento a tu familia, por el profundo amor que guardaste al divino niño y a la Virgen María,
te imploro para que utilices tu poder intercesor y estés presente en mis complicados problemas y me liberes de esta desesperación que me agobia. Pide por mí para que las puertas me sean abiertas y consiga urgentemente el empleo o negocio propio para que me dé sustento y me ayude a salir de tan grave complicación. Un empleo digno, honorable, estable y bien pagado, con el que sea capaz de hacerme cargo de los gastos de mi familia. Un trabajo en el que emplee mis habilidades, que me ayude a explorar y a experimentar para aumentar mi desarrollo como ser humano y me permita seguir teniendo una relación con mi Dios Todopoderoso. Tú, que lo inalcanzable lo pones al alcance de nosotros, tú que sabes que de mis requerimientos corporales, espirituales y materiales, auxíliame para que seas tú quien me ayude a salir de estos malos ratos. De tu despensa de medidas para los problemas, dame un poco de aquello que necesito para resolver todo lo que me acongoja a mi familia. Haz que prontamente mis motivaciones, esfuerzos por querer seguir adelante, se vean premiados con un trabajo que tenga la capacidad de traerme riquezas abundantes y prosperidad continua. Oh, mi querido San José, no me defraudes. Comunícate con Dios para que logre conseguir lo que con sencillez y con mucha fe de todo corazón pido. En este momento de silencio, con calma le presentas esas peticiones, le presentas a esas personas que están buscando y que necesitan trabajo. Presenta Colombia, la situación social tan grave que tenemos, tanto comercio informal, tantas personas que verdaderamente pasan necesidad y hambre. San José, alabado y querido pastor mío, tú que eres quien reparte las dichas del Rey de Reyes, déjame aprender de ti, amar, adorar, alabar y ser fiel servidor de nuestro Dios y Creador, Hijo y Salvador y Espíritu Santo glorificador e intercesor de la Santísima Madre Virgen María. Así como tú, con tu devota entrega lograste hacerlo. Protégeme, resguárdame, ayúdame, cuídame y haz descender de los cielos lo que tan urgentemente necesito. Dame fuerza ante tanta hambruna y decadencia. Dame cuidado y silencio para salir exitoso de las desesperanzas y complicaciones de mi vida. Y antes que nada, bríndame tu infinita seguridad con la finalidad de que, motivado por ti y dispuesto a seguir tus pasos, sea capaz de vivir armónicamente y en caridad con las demás personas, para así lograr alcanzar la perpetua alegría que solo la patria celestial sabe dar. Por Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen María y el Espíritu Santo. Cuatro esquinas tiene mi cama, cuatro ángeles que la acompañan, y la Virgen María me ha de acompañar. Que viva Jesús, que viva María, que viva la gracia, que muera el pecado. Que seas para siempre bendito y alabado. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Si me desamparas, ¿qué será de mí? Ángel de mi guarda, ruega a Dios por mí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Buen descanso. Nos vemos el próximo miércoles de San José y no olviden todos los días a las 3 de la tarde, la hora milagrosa.